Transcurría el mes de septiembre del año 2008, cuando Pedro Luis Navarro Flores de Medellín, con 20 años de edad, fue detenido durante 3 horas por un grupo de hombres en la ciudad de Maicao. Fue llevado a una estación, fue torturado, fue reseñado y fotografiado. Luego fue dejado en libertad bajo amenazas. Con miedo regresó a Medellín, en donde se puso a trabajar en un restaurante. Posteriormente fue capturado de nuevo el 22 de mayo de 2009. Tenía orden de captura por ser el presunto autor de una masacre de 6 personas en el barrio Santander, en la ciudad de Maicao, departamento de La Guajira, el 8 de noviembre del año 2008. Esta es su historia. Una masacre que ocurrió en la ciudad de Maicao. O sea, la masacre ocurrió en Maicao en noviembre de 2008. Me capturan el 22 de mayo de 2009. Me trasladan para Rihuacha el 26 de julio de 2009. Ya habíamos hecho las solicitudes en la registraduría para que le mandaran la cédula de Santa Marta directamente acá. Pero no, al no haber respuesta, yo le dije a él, si se va a meter al ejército a sacar la libreta militar o a estudiar en el SENA, necesita la cédula. Entonces yo lo mandé a Santa Marta por la cédula. Una funcionaria de ahí, la registraduría, me dice, no, a usted no le ha llegado su cédula porque la que tiene ahí se los perdió, se la robaron. Entonces la contraseña que yo tenía en ese momento, ella, yo le entregué a ella, me tomó otra foto y me dio otra nueva. Lo cual se constata por una fotocopia de mi mamá, que aparecen las dos fotocopias de las dos contraseñas con diferente código de barra. Me desperté en la ciudad de Maicao, compré una manta y ahí fue donde ocurrió la detención ilegal. Me golpearon y me dijeron que poco vaina, y al decirme el nombre de mi papá, que tiene 21 años de muerto, el nombre de mi mamá, la dirección, y las amenazas que me hicieron, pues obviamente no decidí salir a denunciar nada. Yo salí, así como sea, golpeado y todo lo que me hicieron, yo salí y me volví para mi tierra. Él dice que fue retenido por 3 sujetos que andaban en una camioneta sin placas, una camioneta blanca sin placas. Fue llevado a una guarnición de origen oficial de Maicao y fue sometido a tomas fotográficas de diferentes flancos, frente, lado, perfil, etc. Y fue objeto de un retrato hablado. Había un especialista, algún técnico, que realizaba retratos hablados y le tomó un retrato hablado a Pedro Luis. La primera pregunta como abogado penalista fue esa justamente. Pedro Luis, ¿usted por qué no denunció eso que le ocurrió en Riohacha? Hacía mucho tiempo que usted estaría ya en libertad, porque usted con esa denuncia, es como dijo, vea, yo llegué, fue a Maicao, a mí me individualizaron, fue con fundamento en esta retención indebida que fui objeto. Quizá por el miedo de las amenazas, por su juventud y por el desconocimiento de los procedimientos que hay que hacer en estos casos, Pedro Luis Navarro no se atrevió a denunciar la retención ilegal de la cual fue víctima. Lo que nunca se imaginó fue que esta detención, por más de 3 horas en Maicao, se convertiría en la puerta de entrada a la cárcel. Primero a Bellavista y 2 meses después a la cárcel de Riohacha. Ya regresamos. El 8 de noviembre del año 2008, en la ciudad de Maicao, departamento de La Guajira, en una casa del barrio Santander, eran asesinadas 6 personas. Las víctimas que departían a la hora del almuerzo eran familiares de un indígena guayú que tenía relación con las desmovilizadas autodefensas de Colombia, llamado José María Barros Ipuaná, y conocido en el mundo del AMPA como Chema Val, presunto coautor de la masacre en el 2004 de Bahía Portete, en la Alta Guajira, en donde murieron 12 personas. Ocurre que cuando la SIJÍN de Riohacha levantó ese informe ejecutivo, hablaba inicialmente de 2 autores del ataque armado. En 3 apartes del informe habla de dos, pero ya en un tercer párrafo ya introduce un tercer atacante, mete en un tercero que inicialmente no existía. Entonces, al parecer, producto de ese lapsus, es donde ya la SIJÍN de Riohacha
Desde luego, al encontrar una incongruencia de esa naturaleza, entonces ese es justamente el supuesto fáctico originario de la vinculación luego a Perolín Navarro Flores. El 22 de mayo del 2009 fue cuando lo cogieron los policías, que porque él tenía orden de captura, porque en el 2008, el 8 de noviembre había matado a unos señores en Maicá. Él el mismo 8 de noviembre fue, trabajó todo el día y fue en las horas de la tarde a pagar el club en el almacén Agabal de Junín. Luego se vino para acá, para la casa, a ayudarme a mí en la tienda. Aparte de su madre, hay compañeros de su antiguo trabajo que testifican haber estado con Pedro Luis el 8 de noviembre en la ciudad de Medellín. El 8 de noviembre trabajó normal, ese mismo año. El día completo, al otro día normal, él nunca tuvo ausencias, pues así. Tras ser judicializado, la madre de Pedro Luis iniciaría un largo trasegar para comprobar la inocencia de su hijo. Sin recursos y sin conocimiento de leyes y normas, ha tocado puertas en muchas entidades del Estado, en donde su insistencia ya causa, según ella, displicencia y malos tratos por parte de algunos funcionarios. Acudí primero que todo a la Defensoría del Pueblo. Los doctores que estaban a cargo del caso de Pedro Luis nunca me ayudaron. Es tanto que me dijeron que no volviera a la Defensoría, que me fuera de allá. Entonces yo acudí con los mismos pruebas y la misma carpeta a la personería, donde allá sin torturarme, me llegó a la casa el resultado de la investigación de mi hijo, donde dice que es inocente. Cuando les hice llegar ese documento a la Defensoría del Pueblo de Río Hacha, la Defensoría, el doctor de aquí, investigador de la Defensoría, se dio cuenta y me llamó enojado, diciéndome que yo porque era tan metida, que porque estaba contándole a todo el mundo lo que pasaba ya con Pedro. Frente a estas acusaciones de doña Luce Delmira, nos comunicamos en varias ocasiones con la Defensoría del Pueblo de la Regional Antioquia para solicitar una entrevista con algún funcionario que nos hablara del caso, pero finalmente accedieron a escribir el siguiente comunicado. En donde hacen un resumen del caso de Pedro Luis y de la ayuda que le han brindado como institución. Describen lo complejo de llevar los testigos desde Medellín a Río Hacha y entienden el desespero de doña Delmira frente a la impotencia de no ver a su hijo en libertad. A continuación, leemos un extracto. Se debe aclarar que en medio de la desesperación que naturalmente puede causar este tipo de procesos y por la credibilidad que tiene sobre la inocencia de su hijo, la señora Luce Delmira Flores Argáez ha acudido a diferentes instancias formulando quejas por la supuesta desatención en que se encuentra su hijo. Pero estas instancias, Personería de Medellín y Procuraduría Regional de Antioquia, no han encontrado ningún tipo de irregularidad en la prestación del servicio de parte de esta entidad, porque se ha prestado con profesionalismo el servicio que se requiere en el proceso penal. El anterior comunicado lo publicamos completamente en nuestra página de Facebook y en nuestro Twitter, @infrarrojo_ta. Para que tengan una información ampliada. Aclaramos que dentro de los documentos que nos entregó doña Luce Delmira está la entrevista que le hizo el investigador Elías Salazar Restrepo de la Personería al señor Conrado Antonio Incapié Restrepo el 29 de septiembre de 2009. Curiosamente, el anterior testimonio se recibe después del siguiente comunicado de la Personería de Medellín, emitido el 20 de septiembre de 2009, en donde se denuncian las irregularidades en el proceso de Pedro Luis Navarro. En muchas ocasiones se ha establecido que el seguimiento al proceso de Pedro Luis se entorpece debido al respeto que existe entre jurisdicciones y el defensor público que tuvo Pedro Luis estuvo adscrito a la Defensoría del Pueblo Regional de La Guajira. Yo acudí a la audiencia honestamente. Y los hechos, ahí está el expediente, están todos los audios, sí, para que ustedes y cualquiera revise mi actuación. No sé qué quiere ella de la vida, pero yo tengo mi conciencia tranquila, que estoy bien. El defensor público que tuvo Pedro Luis en Riohacha, el doctor Armando Jiménez, para asumir la defensa, según doña Luce Delmira, le solicitó dinero y como prueba nos muestra copia de las consignaciones, con las fechas del 1 y 15 de septiembre de 2009. El doctor de la Defensoría del Pueblo, Armando Jiménez, me estuvo proponiendo como 6 meses
de que el caso estaba muy grave, que necesitaba plata para hacer mucho papeleo. Entonces yo le mandé 100,000 pesos, luego me pidió más, le mandé 70,000 pesos, ya me mandó a pedir 2,000,000 de pesos y yo ya le dije que yo no tenía todo ese dinero. Entonces yo le dije que por qué no mandaba a hacer la investigación de Pedro en la Defensoría de Medellín de aquí, al investigador de la Defensoría de aquí en Medellín. Y él dijo, señora, allá fue donde mandaron a Pedro con la hoja de vida en blanco para que aquí le montaran lo que quisieran y aquí no vamos a hacer nada por Pedro. Aquí nos aparece como dos recibos, ¿verdad?, de consignación que le hizo doña Delmira. Y entonces ahí fue cuando ya me propuso de que la mejor salida era que Pedro se declarara culpable, porque nada más con 20 años de vida pagaría 23 años de cárcel, que si no, lo dejaban allá hasta 40 años, porque ellos no lo iban a dejar salir, porque ellos no se iban a perjudicar por darle la libertad a Pedro, sabiendo que ellos eran doctores de la Defensoría del Pueblo. Según la ley 941 de 2005, en los artículos 6 y 43 plantea, artículo 6, gratuidad. El Sistema Nacional de Defensoría Pública prestará su servicio de manera gratuita con las excepciones previstas en la presente ley. Artículo 43. Gratuidad. La Defensoría Pública es gratuita y se prestará en favor de aquellas personas que se encuentren en imposibilidad económica de proveer la defensa de sus derechos, con el fin de asumir su representación jurídica. ¿Usted en algún momento le mencionó a Pedro Luis pues que se acogiera a las... a la sentencia, bueno, anticipada? En vista de que las pruebas son contundentes, las que tiene la fiscalía en contra de él son contundentes, yo no le dije, porque nosotros los abogados no fuimos así directamente al usuario, al cliente, de que se allane, sino que les hablamos, les conversamos con esta situación y que posiblemente en el juicio le pueda ir tan mal que a veces con esta justicia nueva de la 906, que es negociable y es favorable siempre con cuando se negocia, ¿no? Claro. Entonces, sería posible que al analizar esa posibilidad donde podría ganar alguna rebaja, pero él insistió de que él era inocente y de que él no podía echarse esos cargos, pues y yo, ¿qué más puede hacer uno? El abogado primero que yo tuve el proceso en el estado fue Armando Jiménez. Las palabras que él me decía o la intención que él me decía era que yo me echara los cargos porque era muy alto y para poder yo salir más, aunque sea tener una opción de salir de la cárcel. Pero no puedo echar cargos de algo que yo no he hecho, algo de lo que yo no tengo nada en mi constitución. Algo de lo que yo nunca he podido hacer, ni daño, ni ser una gestión, ni nada. Pero yo les pido tanto al procurador, como al defensor, como al personero o personera de Medellín, que rompan ese respeto de jurisdicción y me colaboren, porque por aquí, en este municipio o en esta ciudad, andan haciendo de las suyas muchos trabajadores y organismos del Estado. Pese a todas estas eventualidades, el 9 de diciembre de 2009, el juez ordena la libertad inmediata de Pedro Luis Navarro por vencimiento de término. Ocurrió que para el 9 de diciembre del 2009, ya llevaba Pedro Luis Navarro Flores un tiempo muy superior desde la audiencia de acusación, desde la presentación del escrito de acusación, sin que se hubiera instalado el juicio oral. Como había transcurrido ya ese tiempo, entonces Pedro Luis fue destinatario beneficiario de esa causal de libertad por vencimiento de términos. Y como si fuera poco la falta de dinero para pagar una fianza y poder salir por vencimiento de términos, quienes quieren que Pedro Luis siga en la cárcel tendrían otra artimaña para evitar que él recuperara su libertad. El 7 de diciembre del 2009, en una persona transigida, decimos que tenía orden de captura por tener matado a otra persona en Fonseca, Guajira. Con este nuevo proceso se cerraron las puertas para la libertad de Pedro. Los defensores públicos nunca vieron irregularidades en los procesos. Fue hasta que el abogado León Buitrago asumió la defensa de Pedro Luis, hasta la fecha sin cobrar ningún tipo de honorarios, y asume la defensa de Pedro Luis ante el supuesto homicidio que cometió en Fonseca. Para los tres fiscales que conocieron de ese proceso, los tres fiscales seccionales de Fonseca, era evidente que se trataba de un falso positivo, porque el montaje era burdo, necesitaban un paisa
que supuestamente había asesinado un ciudadano en Fonseca, Guajira. Entonces, que era un paisa, necesitaron un paisa flechudo. Pero Luis Navarro Flores es un hombre paisa, mono, alto, delgado, de ojos azules, de ojos claros, pero el cabello es completamente crespo en idioma nuestro. Nunca me dije lo he pisado, que nunca he tocado la tierra. Después de presentar las pruebas ante el juez y de desvirtuar la acusación de la fiscalía y del policía que sirvió como testigo en el caso de Fonseca Guajira, y cuando ya se iba a decretar la inocencia de Pedro Luis, aparecen de nuevo las maniobras que dilatan aún más el proceso. Esta maniobra dilatoria desafortunadamente le costó a Pedro Luis Navarro Flores 6 meses más de privación de la libertad. Hubo cambio de juez. Y la juez pretendía, en una indebida interpretación del artículo 454 del Código de Procedimiento Penal, repetir el juicio, cuando el juicio ya estaba grabado, constaba en registro electrónico. Se pretendió repetir con esos mismos servidores públicos, autores de ese montaje, repetir esas pruebas, pero el autor de ese falso positivo no se hizo presente en la audiencia el 20 de junio pasado. Mañana va a ser un mes. Entonces, me declaró un agente de la policía con el que no fue ni siquiera capaz de acreditar que hubo un cadáver, casi que la materialidad objetiva de ese homicidio, ni siquiera se demostró. Ahí sí que se le fue al piso la teoría del caso a la fiscalía. En el caso de Fonseca, Pedro Luis fue declarado inocente. Luego de practicar esas pruebas, la juez decretó un receso y al cabo del cual anunció el sentido de fallo absolutorio en favor de Pedro Luis Navarro Flores. Le fue decretada su libertad inmediata e incondicional por causa de esta imputación en San Juan del Cesar, Guajira. Él es Juan Carlos Pretel, estudiante de Derecho y profesional en diagnósticos radiológicos. Aparezco como condenado por hurto agravado y calificado de hechos sucedidos en la ciudad de Bogotá hacen aproximadamente 7 años, y hace 4 años aparezco en las bases de datos como condenado y registrado en la Procuraduría también. El día que a él, en un operativo de la policía, se le soliciten antecedentes, seguramente será detenido por las condenas que tiene en su contra. Un extrabajador suyo detenido por hurto dio sus datos y lo suplantó en Bogotá. La fiscalía llevó 8 procesos en contra mía por los mismos hechos, hurto, hurto, hurto. De los 8 procesos llegaron a los juzgados ya para sentenciar, llegaron 4. De los 4, 2 juzgados me absolvieron, 2. De los otros 2 me condenaron. En el caso de Juan Carlos, también existen irregularidades. Desde un principio, yo supe que ahí había un error de procedimiento. La persona que me suplantó, ahí muy claramente dice que él se presentó sin documento de identidad. Y uno de los procedimientos cuando van a condenar a una persona y esto, es que identificarla e individualizarla. A la persona la individualizaron. Y ya la identificación que le compete, que es con las huellas, que ellos debían enviar a la registraduría la tarjeta que ellos tomaron de las huellas para comparar con la que aparece allá en la registraduría. Esto no se hizo. Juan Carlos cuenta con la ayuda del proyecto Inocencia de la Universidad Manuela Beltrán, que defiende a inocentes en las cárceles colombianas. El proyecto Inocencia busca demostrar la inocencia de personas que están injustamente condenadas, privadas de su libertad en una cárcel, debido a errores judiciales, a errores en el procedimiento de la investigación. Ellos han estado muy pendientes porque de todas maneras ellos tienen que estudiar y verificar si en realidad la persona que está pidiéndoles ayuda es inocente o no. Entonces están en ese proceso. De hecho, ellos lo que pensaban era instaurar una acción de revisión ante la entidad competente. No hay manera de establecer un cálculo aproximado porque uno parte que todas las personas que están sentenciadas y condenadas en una cárcel
pues esas sentencias obedecen a sentencias que están cobijadas por el principio de legalidad, o sea, que son sentencias legales, que han surtido un debido proceso y que obviamente las profirieron los jueces asumiendo que eran personas culpables. Lo que pasa es que al momento de uno entrar a revisar casos de personas que siempre han alegado su inocencia y que pese a ello fueron condenadas, pues uno sí encuentra entonces que el caso tiene errores graves, por ejemplo, faltas u omisiones en la investigación, en una defensa seria y diligente, profesional, o de esas mil circunstancias que pueden conllevar a que a una persona se le condene injustamente y siendo inocente. Uno siempre mantiene muy psicoseado con esta cuestión y al salir, estar uno pendiente de que la policía, de cuando uno va a buscar los papeles al DAS, que necesita certificados, que no volví porque necesitaba el certificado, ¿verdad? No volví porque allá estoy reportado, porque ellos reportaron en todas las centrales de riesgo del país, mandaron comunicación de las condenas. Entonces, ¿a qué voy a ir yo allá si yo sé que voy a aparecer? A Pedro Luis Navarro, después de aplazar por más de 2 años las audiencias respectivas, el pasado 27 de julio, su abogado viajó a Riohacha para retomar el proceso por el cual está detenido hace más de 2 años. En términos de razonabilidad y proporcionalidad, no debería de demorar más de 6 meses. Y eso que tratándose de una situación, un caso complejo, en gracia de discusión que llamemos el caso de Pedro Luis Navarro Flores, connotémoslo como complejo, máximo 6 meses. Y lleva dos años y medio. Todo parte justamente de una malhadada costumbre que desafortunadamente ha hecho carrera en Colombia y es el tema de los falsos positivos. Cuando un servidor público acude a la ilegalidad, a la ilicitud, para procurar la judicialización de una persona. Se acude entonces a servidores públicos que, carente de todo eticismo, en procura de obtener prebendas, ascensos, incentivos, terminan realizando este tipo de actividades indebidas en desmedro de las garantías fundamentales de los asociados, en este caso de Pedro Luis Navarro Flores. A las audiencias han ido las víctimas, o sea, los testigos presenciales que estaban ahí en el momento de la masacre. Y yo nunca me he señalado, este es el asesino, este es el sicario, que va a matar allá, ese es el que disparó, ¿no? Me han dicho eso. Nunca me han dicho, pero lo que se ha visto más constante en las audiencias son investigadores de la CIPOL, la CIMI, que aparecen en todo el proceso, como el escrito de acusación, como lo que es Jorge Mauricio Gallego Giraldo, lo que es uno de apellido Telles, lo que es uno de Elfer Cabarcas. Yo tengo todos esos números, ellos son los responsables que hacemos en el montaje. ¿Para qué? ¿Para recibir un ascenso o para recibir la recompensa que se está dando por la captura de los responsables? Estas prácticas a las que hace referencia Pedro Luis ya han sido detectadas por las autoridades e incluso confesadas por altos mandos que las practicaron, como fue el caso del coronel Luis Fernando Borja del Ejército, comandante por 2 años de la Tarea Conjunta de Sucre. Su confesión es escalofriante y fue publicada por la revista Semana. Reconozco que en algunas oportunidades por estos homicidios se daba dinero a los comandantes de patrulla. Era el dinero que el Estado daba por inteligencia mensual. Todos pagos ficticios. Colocaban a una persona ficticia o real que nunca recibía dinero y este iba para el C2 y se administraba mi orden. Soy responsable de todos estos homicidios y quiero pedir perdón por tolerar y auspiciar esos delitos. Me quedé callado por miedo, por presión y también por las felicitaciones por los resultados operacionales obtenidos. Hasta el día de hoy, Pedro Luis Navarro sigue recluido en la cárcel de Riohacha. El objetivo de Infrarrojo no es declarar inocente o culpable a Pedro Luis, es simplemente mostrar algunas irregularidades en su proceso para que las autoridades competentes revisen detalladamente su caso, en donde no se han respetado derechos mínimos a los que tiene cualquier ciudadano antes de ser condenado. Mientras muchos inocentes llenan las cárceles del país, será muy difícil que los ciudadanos crean verdaderamente en la justicia y en las instituciones que la apoyan.
Sí, yo estoy convencido de la inocencia de Pedro Luis Navarro Flores. He dicho, vulnerado todos mis derechos, y también la presunción de inocencia mía, nadie nunca la ha hecho verídica. Compré una manta y ahí fue donde ocurrió la detención ilegal. Me golpearon y me dijeron que es poco vaina. Y al decirle el nombre de mi papá, que tiene 21 años de muerto, el nombre de mi mamá, la dirección y las amenazas que me dieron, pues obviamente yo no decidí salir a denunciar nada. Yo salí así como que era golpeado y todo lo que me dieron. Yo salí y se me volví para mi tierra. Él dice que fue retenido por tres sujetos que andaba en una camioneta sin placas, una camioneta blanca sin placas, fue llevado a una guarnición de origen oficial de Maicao y fue sometido a tomas fotográficas de diferentes... La cédula de Santa Marta directamente acá, pero no, al no haber respuesta, yo le dije a él, si se va a meter al ejército a sacar la libreta militar o a estudiar en el SENA, necesita la cédula. Entonces yo lo mandé a Santa Marta por la cédula. Una funcionaria de ahí de la registraduría me dice, no, a usted no le ha llegado su cédula porque la que tiene ahí se los perdió, se la robaron. Entonces la contraseña que yo tenía en ese momento, yo se la entregué a ella, me tomó otra foto y me dio otra nueva. Lo cual se constata por una foto que es mi mamá, que aparecen las dos fotocopias de las dos contraseñas con diferente código de barra. Es flancos, frente, lado, perfil, etcétera, y fue objeto de un retrato hablado. Había un especialista, algún técnico, que realizaba retratos hablados y le tomó un retrato hablado a Pedro Luis. La primera pregunta como abogado penalista fue esa justamente. Pedro Luis, ¿usted por qué no denunció eso que le ocurrió en Riohacha? Hacía mucho tiempo que usted estaría ya en libertad, porque usted con esa denuncia, es como dijo, vea, yo llegué, fue a Maicao, a mí me individualizaron, fue con fundamento en esta retención indebida que fui objeto. Y fotografiado. Luego fue dejado en libertad bajo amenazas. Con miedo regresó a Medellín, en donde se puso a trabajar en un restaurante. Posteriormente fue capturado de nuevo el 22 de mayo de 2009. Tenía orden de captura por ser el presunto autor de una masacre de 6 personas en el barrio Santander, en la ciudad de Maicao, departamento de La Guajira, el 8 de noviembre del año 2008. Esta es su historia. A mí me acusan de una masacre que ocurrió en la ciudad de Maicao. O sea, la masacre ocurrió en Maicao en noviembre de 2008. Me capturan el 22 de mayo de 2009. Me trasladan para Riohacha el 26 de julio de 2009. Ya habíamos hecho las solicitudes en la registraduría para que le mandaran... Transcurría el mes de septiembre del año 2008, cuando Pedro Luis Navarro Flores de Medellín, con 20 años de edad, fue detenido durante 3 horas por un grupo de hombres en la ciudad de Maicao. Fue llevado a una estación, fue torturado, fue reseñado.